un saludo a los telespectadores de Doñana Comunicación. Volvemos al programa Calles con Historia. Hoy hablamos de esta, Barrio Nuevo. Concretamente recuperó su nombre tradicional en 1981, en plena transición. Hay que decir, sin embargo, que las primeras edificaciones de esta vía las datamos en el siglo XVIII, concretamente en las primeras décadas. En línea con el contenido de este programa vamos a repasar antiguas denominaciones que tuvo esta misma calle, que son un reflejo de la historia de Almonte. Por supuesto, con la ayuda de los historiadores locales, también vamos a repasar diferentes establecimientos a partir de los registros que tenemos en el siglo XIX, tiendas que se asentaron aquí también, en Barrio Nuevo. Y finalmente hablaremos de un suceso que tuvo lugar a primeros del siglo XX, precisamente también en esta calle. La designación del nombre de Barrio Nuevo se otorgó a esta calle por acuerdo plenario del Ayuntamiento de 16 de febrero de 1981, previo informe favorable de una comisión creada al efecto para recuperar los nombres tradicionales del callejero de la Villa de Almonte. En efecto, de tiempo inmemorial, esta calle tuvo esta denominación desde que se creara en las primeras décadas del siglo XVIII. La primera noticia de esta calle, con el nombre de Barrio Nuevo, aparece en un padrón o listado cobratorio de alcábalas del año 1763. Esta denominación hace referencia a la construcción de numerosas casas en esta zona del pueblo en unos años de crecimiento continuado de la población en esta villa desde los primeros años del 1700. Esta calle se extendía entre las placitas del Cristo y del Arenal, pero el primer tramo hasta la calle Antonio Machado se rotuló en 1919 con el de Cardenal Almaraz, en honor de su colaboración en la coronación canónica de la Virgen del Rocío que tuvo lugar aquel año. Si desde tiempo inmemorial se conocía como calle Barrio Nuevo, la Corporación Municipal decidió por acuerdo plenario de 13 de agosto de 1931, recién instituida la Segunda República Española, con el memorable nombre de Eduardo Benot, miembro de la Real Academia de la Lengua, políglota, lingüista, gramático, filólogo y matemático. Ocupada la villa por las tropas golpistas del general Queipo, la comisión gestora del ayuntamiento acuerda en febrero de 1937 rotular esta calle con el nombre de otro de los generales golpistas, Sanjurjo. Por los padrones de la matrícula industrial de los años 1839 y 1855, observamos que en esta calle vivían dos arrieros, varios fabricantes y tratantes de carbón, un lechero, tres herreros, un tratante de ganado menor, ocho zapateros y un botinero. En la calle existían asimismo dos tabernas abiertas y una tienda de comestibles. En el siglo XIX existían una bacería, una ferretería, un molino aceitero y una bodega de vino. En la mañana del 8 de abril de 1910 y en el corral de José Corento Rosado, el vecino Juan Romero Iglesias, conocido por El Quinqué, hirió gravemente con un palo a Felipe Camacho Ibarrán, noticia que se recogió en la prensa de la época.